Hola, sean bienvenidos a una nueva entrega informativa de Así va la U, programa institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, donde se dan a conocer los eventos y actividades organizados por nuestra alma mater. Un saludo muy especial para nuestros televidentes en Santander y Norte de Santander. Gracias por su sintonía. A continuación, veamos los hechos que son noticia. En ceremonia solemne llevada a cabo en la Escuela de Bellas Artes, la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña graduó 127 nuevos profesionales. Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, a través del Plan de Estudios de Zootecnia, realizó la sexta versión del Baby Zoo. Capacitados delegados de las diferentes alcaldías de la zona del Catatumbo sobre el proyecto Catatumbo 4.0. Unidad virtual capacitó a docentes de la universidad sobre la utilización de las normas APA. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, a través del consultorio empresarial, realizó actividad de proyección social. Integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAS, fueron capacitados. En el editorial nos acompaña el magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz, director de nuestra Casa de Estudios, quien se refiere a la rendición de cuentas vigencia 2018. Gracias, Chaire. El 21 de este mes de junio de 2019, en el Auditorio Fabio Amaya, a las 9:30, haremos la rendición de cuentas de la vigencia 2018. Vamos a socializar de manera conjunta con los diferentes responsables de los procesos, los avances que la universidad tuvo en el año 2018. Vamos a mostrar el avance en cada uno de los ejes de nuestro plan de desarrollo. El desarrollo académico e investigación, en el desarrollo físico y tecnológico, en lo que corresponde al bienestar universitario, a la movilidad internacional y nacional, igualmente en lo pertinente a la situación financiera, el eje financiero, las certificaciones que la universidad ha obtenido por el buen manejo de los recursos, y mostraremos también todo lo que tiene que ver con los avances en investigación, con los avances en academia, con nuestros profesores que se han vinculado, con los profesores que hacen estudios doctorales. Es decir, mostraremos un panorama amplio de lo que fue la actividad de la universidad en el año 2018. Así es que cordialmente invitados, vamos a hacer en el Fabio Amaya y lo vamos a transmitir por el circuito cerrado de televisión. Iniciamos nuestra entrega informativa con excelentes noticias, pues la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña entregó 127 nuevos profesionales. Felicitaciones a los graduandos y la invitación especial para que lleven con honor el título de nuestra alma mater. En ceremonia solemne dirigida por el director de la institución, realizada en el Auditorio Mayor Yesí Manzano Carrascal de la Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero, la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña graduó a 127 estudiantes de los programas técnicos, tecnológicos, profesional y posgrados, formados integral e idóneamente para que sean generadores de desarrollo en cada una de las regiones de donde provienen. La verdad es que para nosotros siempre es un agrado y un motivo de orgullo por parte de la Universidad Francisco de Paula Santander poder entregar este puñado de profesionales a nuestra sociedad, de los cuales estamos seguros que nos representarán con orgullo y en alto llevarán nuestro nombre para que sean insignia de la ética y del profesionalismo a nivel no solamente de la región, sino también a nivel nacional. Efectivamente, tenemos el compromiso de poder adelantar con las comunidades esa proyección social, y ese es el papel del profesional, básicamente, de no solamente estancar su profesión en él, sino verla reflejada en su comunidad, poder impulsar con su comunidad el profesionalismo y las enseñanzas que fueron adquiridas dentro del claustro universitario
para que sean en este caso ya aplicadas y puestas en práctica. Eso es lo que nos va a permitir que nuestras sociedades mejoren y lleguen a ser lo que nosotros desde el aula siempre hemos motivado que lleguen a ser. Estamos cada día formando profesionales, no solamente desde el campo académico, sino también desde el campo ético y profesional, para que sean ellos que nos representen con la mejor altura. Los nuevos profesionales acompañados de sus familiares se encontraban muy contentos por el triunfo alcanzado. Claro, demasiado. Gracias a esos profesores que tomaron de su tiempo todos los días para dedicárnoslos a nosotros. Un logro más que se alcanzó, ya gracias a Dios, abogado titulado. Mucho sacrificio, gracias al alma mater, a todo el cuerpo docente de la universidad, a todos los administrativos que hacen parte de este sueño con nosotros. También un agradecimiento especial para mi familia y pues a todas las personas que hacen posible este logro. Los nuevos egresados a partir de ahora tienen el compromiso de dejar en alto el nombre de nuestra alma mater. Como lo manifestó el director en su intervención, si a ustedes les va bien, le va bien a la institución. Y si a la universidad le va bien, a los egresados de igual manera les irá bien. Con masiva participación se desarrolló el Baby Zoo en su sexta versión, bajo el eslogan Un Mundo Productivo, Agropecuario, Sostenible e Inclusivo. La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, abrió sus puertas para recibir a cientos de niños acompañados de familiares y docentes que llegaron hasta nuestro campus para conocer los diferentes proyectos pecuarios de la granja, apreciar la exposición de especies no convencionales y los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Porque me gustan mucho los animales, las serpientes, porque yo desde chiquito vi un alacrán. Y desde ahí me empezaron a gustar las cosas así raras. Estar acá es un privilegio para mí porque conocer tanta naturaleza que hay, tanta variedad de animales. Puedo ver cabras, cerditos, vacas, terneritos, arañas, serpientes, ratas, peces, ratoncitos y tarántulas. Pues vemos la importancia también de contar con este espacio abierto, ya que pues en la institución pues no contamos con un espacio como tan abierto y unas zonas verdes. También la importancia de que los niños comprendan que no es simplemente los humanos los que hacemos parte del planeta, sino realmente la vegetación, los animales, que es muy importante, puesto que nosotros convivimos pues en el diario vivir con cada uno de ellos. Cuando domesticamos pues ciertos animales que también los niños tienen en la casa y las familias también lo tienen. La muestra fue organizada por la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, el programa de Zootecnia y sus estudiantes, quienes realizaron una importante labor en la presentación de los animales y la adecuación de los escenarios dispuestos para los mismos, demostrando la integralidad de su formación. En este momento hemos hecho unas modificaciones, modificamos el stand de CTI, que es los proyectos de ciencia, tecnología e innovación de nuestros estudiantes. Tenemos las especies no tradicionales, desde la zoogenética, desde la zoocría, desde la producción porcina, caprina, los animales criollos, los animales de leche, y pues hoy esta vez vamos a tener los ponis y los burritos miniatura. Durante la sexta versión del Baby Zoo, Un Mundo Productivo, Agropecuario, Sostenible e Inclusivo, los niños pudieron aprender sobre el manejo y bienestar animal, tuvieron la oportunidad de interactuar con las crías de los animales de interés zootécnico, alimentarlas, conocer sobre domesticación, respeto de los animales y acercarse más al campo. En las instalaciones del Punto Vive Digital Lab se desarrolló la fase de capacitación de convergencia digital Catatumbo 4.0. Con la finalidad de anuar esfuerzos entre la Gobernación del Departamento de Norte de Santander y la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, se celebró el convenio interadministrativo número 00041 para fortalecer las competencias comunicativas de la región de la provincia de Ocaña y el Catatumbo a través del punto Vive Digital Lab Ocaña. Para esta oportunidad, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, la Gobernación, en nombre de la Secretaría TIC del Departamento, aunan esfuerzos para crear el convenio número 0041, Catatumbo 4.0, Convergencia Digital. Este convenio, a través del desarrollo de varias actividades, comenzó con la etapa de socialización, donde la universidad hace presencia en los municipios, adelantando procesos de acompañamiento, socialización del mismo convenio para que los municipios que conforman la provincia de Ocaña y el Catatumbo
tuvieran como una abrebocas o tuvieran una iniciativa de qué es este proyecto como tal. Fueron 3 días de capacitación, 18 horas, miércoles todo el día, jueves todo el día y viernes mediodía, donde todas las personas escogidas por esos municipios vinieron al punto B digital La Ocaña para formarse en cuanto a producción audiovisual. Para los municipios, esto llegar a estos momentos, a estos talleres, es supremamente importante. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos organizar colectivos en cada uno de nuestros municipios y replicar toda esta enseñanza que nos están dando para de esta manera nosotros mostrar todas las bellezas que tienen los municipios. El caso de la Playa Belén, pues somos afortunados porque contamos con la magia, con ese sector maravilloso de los estoraques que prácticamente se vende solo. Pero ya con este acercamiento a las nuevas tecnologías nos dan herramientas para poder, como lo dije antes, para organizar colectivos, para enseñarle a la gente cómo hacer un guión, cómo hacer un buen libreto y cómo proyectar nuestros municipios cada vez más. De esta manera se cierra con un balance positivo la etapa de formación en edición y producción audiovisual desarrollada en el marco de la propuesta Convergencia Digital Catatumbo 4.0. La Unidad de Educación Virtual orientó capacitación sobre la utilización de las normas APA. Con la finalidad de dar a conocer a los docentes la actualización de la norma APA sexta edición, de acuerdo con la adaptación realizada por la UFPS Seccional Ocaña, frente a los temas de las citas y referencias bibliográficas, se adelantó capacitación en norma APA. En este momento pues quisimos hacer énfasis al derecho de autor en cuanto a hacer referencia a todo ese tipo de contenidos que utilizan los docentes para subir a plataforma, qué se puede subir, qué tipo de documentos son restringidos, qué tiene licencia y también basándonos en toda la cantidad de información que tiene la norma APA para este tipo de temas como son las citas, citas textuales, de parafraseo y una cantidad pues de especificaciones que tiene la norma para hacer que no infringamos en plagio. En las instalaciones de la Sala de Cómputo de Ingeniería Ambiental, un espacio de capacitación liderado por la Unidad de Educación Virtual, que contó con la asistencia de 27 personas, entre profesores y profesionales de apoyo, buscando que estos la apliquen en los cursos virtuales de la plataforma Moodle y a su vez socialicen la información con sus estudiantes y compañeros de trabajo. Clarificamos conceptos en torno a las citas, fuentes y referencias que tenemos en cuenta al momento de realizar artículos científicos, una labor que no solamente nos sirve dentro del ámbito académico, sino también dentro del ámbito profesional, pues nos ayuda o contribuye a los procesos de formulación e investigación en diferentes escenarios, en casos judiciales y en otras esferas en las cuales nos desempeñamos, no solamente dentro del campo académico, sino también profesional. Para la Unidad de Educación Virtual es satisfactorio la generación de diferentes espacios de interacción con los docentes, acompañándolos y orientándolos en la apropiación de la norma APA. Es momento de hacer una pausa para mensajes institucionales. Al regreso, más de Así va la U. Las directivas de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, en cabeza de su director, el magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz, invitan a la comunidad universitaria y en general a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018. Los logros, avances y proyecciones serán abordados el próximo 21 de junio del presente año, a las 9:30 en el Auditorio Fabio Amaya, sede El Algodonal. Su asistencia es de suma importancia para nosotros. Llegamos a nuestra sección La U Comenta. En esta oportunidad quisimos preguntarle a la comunidad universitaria si se sienten satisfechos con los conocimientos entregados por la institución. ¿Qué se siente ser egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña? De verdad me siento muy afortunada de haber ya culminado como en sí la carrera y pues un logro más en la vida. Y la universidad agradecerle mucho por brindarnos esta oportunidad. Agradecimientos a la facultad y pues gracias por permitirme vivir esta gran experiencia como tecnóloga. Una satisfacción muy grande, haber contribuido con el desarrollo de la ciudad mediante el conocimiento. La verdad muy agradecido con la universidad porque nos ha brindado una oportunidad muy grande para desarrollarnos como persona, Moncho. Una alegría muy inmensa, muy alegre, una de las mejores experiencias de mi vida y por fin lo pude lograr.
pues es una alegría indescriptible y pues primero que todo hay que darle la honra y gloria a Dios y segundo pues a los profesores y docentes que estuvieron ahí siempre de la mano con nosotros. Ser nuevamente egresada, ¿no? Uy, una satisfacción inmensa y con proyecciones más adelante de pronto de cursar una maestría, que esa es la idea. Pero por ahora pues mucha alegría de poder compartir con mi familia de este logro de Dios y de toda mi familia. Estudiantes del programa de administración de empresas visitaron diferentes sectores de Ocaña para adelantar trabajos con comunidades vulnerables. Bajo la supervisión del docente encargado de conducir la asignatura de liderazgo y el apoyo de otras áreas vinculadas con habilidades gerenciales, a través del consultorio empresarial, estudiantes del programa de administración de empresas llevaron a cabo una actividad con comunidades menos favorecidas, pretendiendo que la labor realizada trascienda y no se quede únicamente en intenciones. Además, permite vincular de manera directa a la universidad con estos colectivos sociales. Nosotros hemos querido dar un salto del apoyo, no solamente al microempresario, sino esta vez quisimos hacerlo a través de organizaciones o de comunidades, queriendo pues buscar el lado humano y social de nuestra sociedad y donde la universidad pues también tiene una alta responsabilidad y compromiso de poderlo permear y favorecer. A pesar de que en este semestre fue el primer semestre que lo adelantamos, tuvimos experiencias muy significativas. Por citarles un ejemplo, uno de nuestros grupos trabajó con el Centro Penitenciario Ocaña y nos dimos cuenta de que, en definitiva, los internos estuvieron muy dispuestos y asistieron de manera muy puntual, muy motivados a su plan de capacitación. Sistemas de otro ejemplo que les puedo narrar fue el de un trabajo que se hizo en temas de seguridad y convivencia, en mitigación de riesgos que se hizo en la comunidad del barrio Tierra Santa con el apoyo de la policía de infancia y adolescencia, con bomberos, donde se les preparó para que obviamente este tipo de comunidades pues puedan vivir de manera muy tranquila y de referencia inmediata pues nos podríamos encontrar también con el trabajo desarrollado en la escuela Las Liscas Parte Baja, donde nos damos cuenta de que en esta comunidad se desarrolla un proceso educativo por parte de los docentes, pero carecen de un material pedagógico para poderlo hacer de manera efectiva. El Centro de Proyección Empresarial hemos venido trabajando sobre esa parte, es más, en este momento el Centro de Proyección lidera un proceso de la construcción de la estrategia de proyección empresarial para la facultad, es una estrategia mucho más amplia, pero yo quise de pronto como anticiparme a ese proceso y tratar de hacer esta parte como una prueba piloto para en realidad darnos cuenta si efectivamente lo que nosotros sentimos desde la percepción académica e institucional corresponde a la realidad. Los estudiantes estuvieron comprometidos con la labor encomendada por el docente, realizando actividades para conseguir el objetivo propuesto. Es un proyecto de verdad muy interesante, donde la asignatura de liderazgo con el profe José de la Rosa nos permite enfrentarnos en el campo real. Tenemos la comunidad, la escuela Las Liscas, los estudiantes que quedan más arriba de la universidad. Fomentamos el papel, esa gran capacidad que tiene el líder de gestionar. Gestionamos en todas las papelerías de Ocaña Norte de Santander que hicieran donaciones de materiales, recursos, para poder realizar un material didáctico para el fortalecimiento de su aprendizaje. Se pretende que esos niños que son de escasos recursos, que es una comunidad vulnerable, es una gran satisfacción verlos alegres, contentos con este material didáctico que le ayudará en su proceso de aprendizaje, grandes conocimientos que se pretende que la Universidad Francisco de Paula Santander entienda lo tan importante que es el papel de administrador de empresas y no solo eso, sino saber ser un buen líder, tener la capacidad y esa experiencia vivida con ellos es impresionante. La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas a través del Centro de Proyección Empresarial CEPREN se propone crear un laboratorio natural para poder llegar a entender realmente qué es la administración de empresas, porque el administrador no solo debe pensar en lo económico sino en lo social, para fomentar desarrollo en cada una de las comunidades. Los miembros del COPAA se capacitaron en investigación de accidentes e incidentes de trabajo. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, recibió capacitación en investigación de incidentes y accidentes de trabajo por parte de ARL Positiva. El tema de hoy es un tema puntual que es muy importante para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo,
cómo lo es la investigación o apoyo en la investigación de accidente de trabajo según la resolución 1401 del 2007. La relevancia es que ellos como comité tengan en cuenta que hay unos parámetros, que hay unos tiempos de ley, que hay una clasificación del accidente. Se puede considerar un accidente de trabajo leve, severo, grave o mortal. En ese orden de ideas, el comité paritario tiene un grado de responsabilidad que siempre es estar apoyando al área del sistema de gestión o al área de seguridad en el trabajo para que le den cumplimiento a los tiempos de ley y obviamente se obtenga el objetivo que se quiere, que es darle cumplimiento a la norma y apoyar en todo lo que es el análisis causal del accidente de trabajo. El COPAS, en su compromiso de velar por el bienestar de los funcionarios al interior de la institución, se encuentra articulado con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, atendiendo al llamado de formación, planificación y ejecución de los planes estipulados para garantizar el objetivo. Hoy estamos garantizando, digamos, esa formación por parte de nosotros como sistema en afianzar lo que es la responsabilidad, los roles, la normatividad. Estamos ofreciendo hoy un taller a todos los integrantes, incluyendo al presidente del COPAS, con relación a la investigación de accidentes e incidentes. ¿Eso se hace con qué finalidad? Se hace con la finalidad de que ellos cuenten con las competencias en caso de que se llegue a necesitar, digamos, en el grupo investigador de accidentes e incidentes, la participación de esta comisión y pues que realmente cumplamos con lo que está establecido en la normativa legal vigente. De acuerdo a la importancia de este organismo de promoción y vigilancia de las políticas, normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, se hace necesaria la cualificación permanente de sus miembros en estos campos de interés. Los estudiantes del programa de comunicación social llegan a los diferentes barrios de la ciudad con proyectos de intervención social. Con diferentes actividades lúdicas y recreativas, estudiantes del programa académico de comunicación social de sexto semestre en la asignatura de comunicación para el desarrollo dieron clausura al proyecto El Barrio de Todos en el barrio Los Fundadores, generando aprendizaje fuera del aula de clase. Inicialmente es un proyecto que nace de la materia de comunicación para el desarrollo del programa de comunicación social de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Somos un grupo aproximadamente de 33 estudiantes que manejamos tres barrios bajo mi dirección. Estamos trabajando en el barrio Fundadores, trabajamos en el barrio La Perla y también trabajamos en el barrio Latillo. Alterno a esto está otra profesora, la profesora Jenny Palacios, que también trabaja tres barrios adicionales a Ocaña, pero que quisimos para esta ocasión llamarlo bajo un solo nombre, que es el barrio de todos. Y nuestro objetivo es poder empoderar a esta población vulnerable de Ocaña para que salgan resultados óptimos en educación, en seguridad vial, en medio ambiente y todo lo que tiene que ver también con todo el tema de educación sexual, de drogadicción, y esto lo hacen los comunicadores sociales que estamos formando en nuestra Universidad Francisco de Paula Santander para generar también de alguna forma cambio de pensamiento, cambio de mentalidades, generar valores en estos niños, en los jóvenes que tanto lo necesitan, y son ellos los comunicadores sociales de nuestra universidad los que están llevando a cada barrio, que incluso me gustaría nombrar también a Sobijirón, al barrio Cristo Rey, que también se ha unido a este bonito proyecto, que está trabajando, son también aproximadamente 30, 37 estudiantes en otras localidades, somos aproximadamente un grupo de 70 y algo de estudiantes que estamos impactando con el barrio de todos en Ocaña. Fueron 10 las actividades que se llevaron a cabo en el barrio Fundadores, las cuales pretendían no solo generar nuevos espacios de aprendizaje, sino también hacer acompañamiento a los barrios más vulnerables de la ciudad de Ocaña, siendo este el objetivo principal del proyecto, generar cambio social en la comunidad y visibilizar a estos barrios para que los entes del Estado no los olviden y les brinden toda la ayuda necesaria. Las actividades consistían en brindar jornadas amenas de juego y aprendizaje, así como charlas sobre educación sexual, seguridad vial, drogadicción, prevención y derechos humanos, trabajando así con un grupo base de 25 niños y adolescentes que desde el primer día estuvieron acompañando todo el proceso. El proyecto fue direccionado por la magíster Ana Paola Balmaceda, quien guió a los estudiantes durante el proceso y además hizo el respectivo acompañamiento a cada una de las actividades realizadas. También hicieron parte del proyecto entes de gobernación, cumpliendo así con los objetivos del proyecto, los cuales eran visibilizar a estas poblaciones. Nos parece muy importante que la gobernación como institución esté trabajando en red con la universidad
ya que estos proyectos en comunidad pues lo necesitamos impulsar un poquito, y esa es la idea. La idea es que trabajemos en red y los apoyemos en lo que necesiten, trayendo refrigerios, dando charlas de prevención, dando charlas de derechos humanos y también apoyándolos un poquito en las actividades que están realizando en cada barrio. Mediante estas iniciativas, nuestra alma mater logra dar cumplimiento a los objetivos de este proyecto, pues permite posicionarse como una institución comprometida con el crecimiento y el desarrollo de las comunidades, visibilizando las competencias académicas de los estudiantes y profesionales vinculados al proceso. Desde la División de Bienestar Universitario se viene adelantando la actividad Aprende una Seña. Hola, bienvenidos a Bienestar al Día. En esta gran oportunidad se llevó a cabo una importante sensibilización en todas las oficinas administrativas de nuestra alma mater, donde se llevó un mensaje de inclusión para que todos podamos cambiar el concepto de discapacidad y resignifiquemos y empecemos a hablar de capacidades diversas. Todo esto con el ánimo de incluir a nuestras diferentes poblaciones en nuestra Universidad Francisco de Paula, Santander, Ocaña. Hoy es día de aprender una seña. Abordar a toda la población de la universidad para que podamos resignificar el concepto de discapacidad y empecemos a hablar de capacidades diversas. Todas esas capacidades distintas que tienen todas las personas con las que nos relacionamos y eliminar ese concepto que de cierta manera excluye, aparta y marca la vida de esas personas que cuentan con esas capacidades diferentes. Hola. 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 El público. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuarta? ¿Cómo están? ¿Ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. 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 ¿Cuarta? Bien. ¿Público? Bien. Ahora les voy a presentar a mi querida amiga Lucerito, que nos va a enseñar a decir buenas tardes y buenas noches. Vamos a darle un aplauso a Lucerito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La cuarta. Buenas tardes. El público. Buenas tardes. Muy bien. Ahora les vamos a enseñar el siguiente comando, que es con gusto. Con gusto. Con gusto, con gusto, con gusto, público, con gusto. Continuamos con nuestra siguiente invitada, que nos va a enseñar a decir buenos días, y por eso invitamos a Gabriela. Vamos a darle un aplauso a Gabriela. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Cuarta. Buenos días. El turno del público. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Después de ella lo hacen ustedes. Buenas noches. Buenas.
es necesaria la participación activa de todos ustedes en este proceso digital. Lo único que deben hacer es ingresar a nuestro portal web institucional www.ufpso.edu.co para que conozcan toda la información de nuestra alma mater. De igual manera, en servicios deben ingresar a Bienestar para que la cultura, la recreación, el deporte, la salud mental, física, social y espiritual hagan parte del desarrollo universitario de cada uno de ustedes. Acá encontrarán toda la información de permanencia, virtualidad y la socialización de todos los programas de beneficio para todos ustedes. Invitación cordial para que entren y se informen y estén al día con Bienestar. Con esa noticia hemos llegado al final de la presente emisión de nuestro informativo Así va la U. Recuerde mantenerse enterado de todo el acontecer universitario a través de www.ufpso.edu.co. También recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad con más de Así va la U. Hasta entonces.